noches, mis queridos participantes. Nuevo episodio patrio. Continuamos con las celebraciones de fiestas patrias. Y qué mejor forma de hacerlo que con el pedazo de programón que tenemos preparado para todos ustedes, de verdad. Tremendo programa el que hemos preparado. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. ¡Ay, me encantan las fiestas patrias! Participante Palma, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas noches, Peláez, jurado, Backyardigans, todo el Perú. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy día es feriado. Feriado. Me siento feriado, como que... Qué bonito, qué de bonito. De feriado. Y nosotros lo celebramos aquí, de esta forma maravillosa, en este programa hermoso que lleva tanta alegría a los hogares peruanos. Me encanta. Eso sí, con una pequeña pena, porque se fue la participante Esteves, se nos fue, fue eliminada en nuestro último episodio. Y ustedes están acá. Sí, bueno, los sobrevivientes. Es un nuevo amanecer para todos los jugadores. ¿Qué nos tocará? Participante Fuller. Peláez. Muy buenas noches. ¿Cómo se siente usted? Usted es muy fuerte. Si fue una esto. Sobreviviente, usted en nuestro último episodio. Bueno, prometo entregarles todo y no quedarme con nada. ¡Hala! A ver, entrégame 50 soles. Esa es la actitud. Buena suerte, participante Fuller. Hoy renazco como Ale Fénix. Participante Espolla, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente usted? Peláez, yo estoy un poco nerviosa porque si se dan cuenta, estoy en aquella estación crisis. Claro, la estación es la maldita. Estación de la crisis. Esta y bueno. Esa. Muy bien, muy bien. Entonces es... A mí muy no. Bien, entonces... Atrás. He pedido que la pongan ahí. Ay, me da una pena que estés en la estación maldita. Participante Salas. ¡Hola! Muy buenas noches. ¿Cómo buenas se noches. Encuentra usted? Estoy emocionada, un poco nerviosa, ¿no? Nuestra comida es tan amplia, tan vasta, tan, conocemos tan poco, pero voy a dejar todo en la cancha, amigo Peláez. Bien, bien, bien. Esa es la actitud, participante Salas. Esa es la actitud. Con todo, participante ¿con todo? Salas. Sí se puede. Bueno, señores, se acabaron las bromas. Se acabaron las bromas. Pero... tengo una buena noticia para ustedes. Una noticia, perdón. Una noticia que les va a encantar. Porque esta noche va a ocurrir algo que ya ha ocurrido antes. Ha ocurrido antes, pero estoy seguro que a ustedes les va a gustar muchísimo y va a ser como una inyección anímica. Y además de eso, les va a ayudar muchísimo en el primer reto de esta noche, porque realmente el primer reto de esta noche les diría que es casi un experimento. Es algo que no hemos hecho en esta cocina. ¿Cómo que un experimento? O sea, estamos empezando fuertes el día de hoy, estamos empezando complicados. ¿Cómo que experimento? O sea, que nunca se ha hecho. Y de verdad van a necesitar todas las manos posibles. Por eso, esta noche, les hemos traído refuerzos. ¿Refuerzos? ¿Será mi Sergio nuevamente? ¿Cómo refuerzos? ¿Refuerzos para qué? ¿Para cocinar con nosotros? Y ustedes estarán preguntando, ¿quiénes son esos refuerzos? Pues esos refuerzos son su familia, señores. Ingresa a la cocina del gran chef famosos, Chana, la mamá de Katia Palma. ¡Ay! Bienvenida, Chana. ¡Buena! ¡La gente se acá! ¡No deberías estar ahí! Teresa Ocampo, del mercado de Palermo, acaba de ingresar. Gracias. Ingresa Cecilia, la tía de Natalia Sala. ¡Buena! Hola, Cecilia. ¡Buena! ¡Los refuerzos! ¡Los refuerzos Salas! ¡Mi tía Chechi! La Chechi Sala. Cocina buenazo. Ingresa Brian, el esposo de Laura Espolla. ¿Pero qué ven mis ojos? Uy, no, voy a tener un gran refuerzo el día de hoy. Oh, ¡vamos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Camina por la sombra, porque con la luz te puedes derretir, bombón. Y desde Estados Unidos ingresa a la cocina el gran chef famosos, el famoso George Fuller, el papá de Ale Fuller. El hombre de los consejos, señores. Por aquí. Ay, Dios mío, el gran chef no es todo de más. Te amo, papi. I love you. Muy buenas noches, bienvenidos, Chana, George, Cecilia y Brian. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta fecha tan especial.
Chana, ¿cómo te sientes de estar aquí en la cocina del gran chef Famosos? Famosísima. Qué bonito, me alegra. Feliz, mucho. Feliz de estar acompañando a mi hijita querida. ¿Tú qué tal cocinas, Chana? ¿Tú no has visto mis fotos? ¿No has visto mis fotos del 2000? Bien. Ahora lo entiendo. Ya, pues, hijito, ponte tu parte. Cuando yo me mudé allá por los años atrás... ¿20? Sí, más o menos. Y me regaló como herencia un recetario hecho a puño y letra donde me ponía cada cosa que tenía que hacer. ¿No es cierto, mamá? Así es, hijita, porque la verdad que ella no sabía ni picar cebolla. Participante Fuller, ha venido nada más y nada menos que George Fuller, de verdad, no lo creía. George Clooney, será George Clooney, ¿eh? George, Ale... Me confunden. Ale nos ha contado algo. Es cierto que el otro día hicieron una videollamada donde tú le enseñaste todos y cada uno de los tips para que Ale pueda seguir prosperando en esta competencia. Bueno, un saludo a todos los jueces, primero que nada. Es un rey. La verdad es que han sido más de una y hemos estado en unas maratones, o sea que los dos terminábamos rendidos, pero contentos porque cuando me contacta la producción, yo estaba en la piscina el domingo en Las Vegas y me dice, ¿puedes venir? Y yo digo, por ella. Y a las 11 estaba en el aeropuerto. Qué grande, acá claro estoy. Que eso haría un padre. O sea, por venir, George. Brian, bienvenido. ¿Cómo estás, Brian? Aquí, nervioso. ¿Nervioso por qué, Brian? Además, tengo entendido de que tú eres un gran chef. Así que tremendo refuerzo que tiene Laura Espoy el día de hoy. No, eso piensan, pero la que cocina bien es ella. Cóntrate, se supone que no cocino. No dije nada. No, pues... No. Cecilia, muy buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la cocina del gran chef Famosos? Feliz, feliz de estar acá, de acompañar a Nati. Súper contenta. Su primera sobrina. Que yo soy la cocinerita de Firulete de Ajustado Corcelete. Ay, cocina buenazo, se hace así unos buffets. Criollos de chifa, yo como, ella cocina, ¿no? Ella nos ha hecho los verdaderos banquetes familiares. Todos los demás comemos y ella cocina que te cocina. Ya la hicimos, tía. La tía Sisi. La tía Sisi. Bueno, momento de hablar del primer plato de esta noche. Pero antes de hablar del primer plato de esta noche, quiero contarles que la dupla que logre cocinar el mejor primer plato esta noche, se quedará hasta el segundo plato de la noche también, señores. Así que... Mira, tía, obviamente, de que me quedo, me quedo. Las alas. Ponte las pilas, porque si tú cocinas mal, vas a quedar como el real payaso. Yo vengo de apoyo, es en ti. Así que, querido jurado, ¿cuál será ese primer plato de la noche? Bueno, Peláez, usted sabe que en 28 de julio muchas veces prendemos el fuego, la parrillita, ponemos unos anticuchos, unos choncholíes, pero también ponemos lo que les voy a mencionar. Unos deliciosos... panes con chorizo y chorizos artesanales con salsa agridulce. ¡Buenazo! Y los van a hacer desde cero, ¿ah? Porque si no, ¿qué gracia tiene? Meter el chorizo adentro del pan. Eso. Chorizos artesanales nunca en mi vida hemos hecho. Ni mi mamá ni yo. Es un abuso. Es un abuso. Reclamemos. ¿Nos van a dar carne molida? No, tenemos que. ¿Y nos van a dar la tripa? ¿Qué tripa? La tripa, pues, donde se va a meter el chorizo. ¿Qué? ¿Nos van a dar una tripa? Como nosotros pensamos en ustedes y queremos que prosperen en esta competencia, de verdad, les vamos a dar... ¡el pan, señores! ¡Tenemos eso, el pan para ustedes! ¡Ya con eso ganamos! Ya, pero eso sí hubiera podido. Ya, ¿para qué más? Así que, por favor, queridos participantes, acérquense, por favor, para que nuestro jurado les pueda dar la receta esta noche. Van ustedes, ¿no? Van a ir a los fríos de Redondos y van a sacar una bondiola y una panceta. Vamos a trabajar con las mismas cantidades de ambos. Más o menos 500 gramos de cerdo es lo que necesitamos de cada una de ellas para que puedan hacer unos 6 chorizos. Entonces, esta carne la van a picar a cuchillo, súper pequeñita, pero a la panceta le van a quitar la piel, por favor. Entonces, tenemos las carnes picadas. Sugiero que una vez que la han picado en cubos pequeños, la pongan en la tabla, cojan dos cuchillos y le den con dos cuchillos para tratar de achicarla un poco más, ¿no? En pedazos más pequeñitos. Una vez que tenemos eso, lo reservamos en un bowl y lo vamos a condimentar con sal,
pimienta negra, pimienta blanca, páprica, perejil picado súper fino y ajo picado súper fino también. Mezclamos todo esto, le agregamos un golpe de vino blanco, amasamos esto bien, tenemos esta masa lista y la vamos a poner en una manga con esta boquilla, que es una boquilla lisa. Doblamos la manga, esta es la manera de cargar una manga. Doblamos la manga, la cargamos con nuestra farsa, con nuestro relleno de carne, ¿no? Perfumado con todos estos aromáticos. Y vamos a empezar, sugiero que esto lo trabajen de a dos, y vamos a empezar a embutir esta tripa. Acá tenemos tripa animal, este es el intestino delgado. Este intestino viene recubierto en sal como método de conservación, así que está súper salado. Ni bien lo tengan con ustedes, empiecen a desalarlo, a desangrarlo, cambiándole el agua constantemente, porque si no, les va a quedar salado. ¿Tú has comprado alguna vez tripas? No, yo he visto las tripas de pollo, pues son más chiquitas y en la vida tampoco lavarlas ni nada. Ni nada. Es un asco, pues, francamente es un asco. Pero felicito a las personas que lo hacen, ¿no? Una felicitación desde acá, de corazón. Una estrellita. Van a abrir una de las puntitas, como acá, queda totalmente abierto, lo van a encajar en la manga y van a ir apretando la manga para ir cargando, embutiendo, por eso se llaman embutidos, ¿no? Embutiendo la farsa dentro de la tripa. Una vez que tengan embutido toda la tripa, la van a ir separando en segmentos. Necesitamos 6 chorizos, así que les sugiero hagan unos 8, por si alguno de estos explota en el camino. Y la mejor cocción para un chorizo siempre será a fuego medio, medio bajo. Ahora Nelly les va a contar la salsita y la guarnición. Lo primero que vamos a hacer es, en la sartén donde vamos a preparar los chorizos, con esta grasita que nos ha quedado todo este saborcito, vamos a cortar una cebolla blanca en pluma y la vamos a dorar un poquito, con un poquito de ajo picadito también y ají limo picadito. Doramos bien estos 3 ingredientes y luego de esto le vamos a agregar Big Cola. Media botella aproximadamente de Big Cola para que le dé un sabor dulcecito, porque esta es una salsa agridulce. Entonces, esto le va a dar el dulzor adecuado, porque Big Cola se caracteriza por su sabor y su textura deliciosa, que les va a ayudar a que el dulzor quede perfecto para esta receta. Luego de esto, una vez que agarre la textura de salsa, le vamos a agregar guión rallado, le vamos a agregar sal, pimienta, y por último, un poquito de culantro picado chiquitito o en chifonada. Revolvemos bien y ya tenemos nuestra salsita agridulce lista. ¿Qué crees tú que le voy a poner a un choripán? ¿Qué salsa? Conociéndote, seguro le vas a querer agregar tu chimichurri. Claro que sí. Vamos a hacer chimichurri. Muy bien. Queridos participantes, por favor, regresen a sus estaciones para poder darles la información importante. Bien, queridos participantes, información importante. Para la preparación de esta receta vamos a tener exactamente... 2 horas. Sí, 1 hora, por lo menos. Mínimo. 60 minutos. Por lo 60 menos, minutos. Por lo menos. Esa es la actitud. No nos va a alcanzar el tiempo. ¡No! Bueno, y vamos a tener que hacer una porción de 2 panes con chorizo y 2 porciones de chorizo con salsa agridulce. ¿Entendido? Muy bien, participantes, buena suerte. Recuerden que al final de esta noche solamente 2 de ustedes serán salvados y 2 de ustedes irán a la temida noche de sentencia. Buena suerte, queridos participantes. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A pan con chorizo y salsa agridulcear! Aquí, aquí. Ya, ya, ya. Ay, esto parece el fin del mundo. Carrito chocones, todo. ¿Es el fin del mundo? ¿Es el fin del mundo? Más o menos, algo así. Lleva, lleva, lleva. Toma, es gratis. ¿Por qué hay tanta gente en el mercadito? O sea, esto parece ya pandemia, cuando la gente se ranchaba las cosas. Y eso que no hay papel higiénico. Para que te lleven. Tía, por favor, corta bien la carne. Tiene que quedar como carne molida. ¿Ya? A ver, ¿cómo vas a cortar? Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos.
Van a ver que la que cocina es ella, no yo, ¿eh? A mí me encanta y estoy emocionadísima que vas a cocinar conmigo hoy día, porque siempre hemos cocinado y lo hacemos perfecto. Ninguno se mete en la parte del otro, pero nos complementamos espectacular. Yo creo que hoy día vamos a ser el dúo ganador. Sí, perfecto. Y aquí mínimo no me vas a regañar. También te voy a regañar aquí. Ay, a vos no, dice ya como que no le saques mucho la grasa, ¿no? Mi Pimpollo dijo que había que poner alguna grasita en la carne para que el chorizo no salga tan seco. O sea, como tú comprenderás, tengo que cortar bien la grasa. Ay, qué graciosa esta, ¿no? Te pases, ¿sabes? Tengo que mezclar bien la grasa con la carne para que salga un chorizo exquisito. Ahorita la vuelvo a llenar. Me volé. ¿Ah? Ay, me rebané porque mi piel es delgadito. No, tía, te abandonaste porque estabas desesperada. Bueno, sí. Pero ya, tu piel es delgadita. Es muy bonito ver cómo los participantes, y en este caso los familiares, también se involucran tanto con el proceso culinario, al punto como el que vimos ayer con Belén, que realmente me emocionó escucharla hablar y ver que está tomando una decisión de vida de ir por un camino culinario, ¿no? Estudiar gastronomía. Qué bonito lo de Belén. Es lindo ver, como tú dices, ¿no? Cambiando vidas en broma y broma, la verdad se asoma. Y lo estamos viendo. Gracias, amigos. Ese animal está vivo. Acabo de abrir el paquete y ¡pah! De frente al ojo. Esto no es posible, ¿ah? Felizmente que tú no lo abriste. Pero cocina no. Cocina con lentes, pues, hijita. Participantes, quedan 50 minutos. ¡Uy! Justo me tenía que venir a cortar hoy. O sea, no me he cortado casi en ningún momento de la competencia y hoy me tenía que cortar. Y doble. ¿Me puedes poner otro curita acá? Porque no me valió uno, sino dos. ¡Ay, Jesús! Se volvió a cortar. Chana, ¿y esta es la primera vez que has aparecido en televisión o ya has estado otra vez en televisión? Una vez me invitaron cuando ella salió en el programa de... No digas de la competencia. Un programa de la tarde. De acá, no, de acá, de la tarde. Un programa de la tarde. Que me invitaron para ver cómo era ella, si era desde chiquita igual. Claro, ¿y cómo es ella? ¿Es igual? Tal cual. ¿De chiquita era igual? Tal cual. Tal cual. Y te hace caso a su madre. Porque es un poco rebelde acá. Ay, no. Si dicen conversación, la primera que va a conversar es a Kanga. Mientras que yo estoy sudando, así, se pone a conversar con Peláez. No me puedo resistir porque es un chico muy encantador. ¿Ya ves? Es bien chévere. Lindo es. ¿Cuál sería el tipcito principal de George Fuller de la mano del mismísimo George Fuller? En vivo y en directo, el tip, señor, con el que te gustaría que todo el público peruano se quede en sus casas. George, este es tu momento. Yo pienso que uno tiene que divertirse en la cocina. Sí. No, ay, nunca va a salir buena. Qué bonito. ¿No? A divertirse en la cocina y sí, en la vida también. Ese es el mejor. Esa es la filosofía de vida. Ah, no. Cuidado con Pelar. Han convertido esta cocina en un musical. Ajá. En un musical de percusión. Muy bien, muy bien. Ah, tú también cantas. Obvio. La cocina de Natalia. Y la tía Cecilia. Ya tenemos hasta jingle. Ajá. Muy bien, perfecto, perfecto. Dios mío. Está comprometida. Dios mío, no podemos negar. No, no, Dios. Ay, no, amigo, mejor. Mejor tú acá y. Perdón, tengo miedo. Tú acá y yo acá. Conmigo, tranquilo, bien, tranquilo. Bien, de verdad. Pero que está comprometida. Dios mío, madre mía, no podemos negar que está comprometida con la tarea. Sí. ¡Papito! Vamos, mi amor. Laura, ¿ustedes normalmente cocinan juntos? Sí. Sí, ¿cuál es el plato que mejor les sale juntos? Honestamente, no tenemos un plato. No se puede decir en la tele. Uy, el otro. ¿Qué le pasa? No sé, como que había dado. ¿No? Ya sabemos. Ya, pero esta es televisión familiar, ajá, chicos. Sí, un favor. Gracias, se cuidan mil veces. Brian, una de las cosas que más nos ha sorprendido de Laura es que en este programa siempre ella da un secretito. Sí. Da algo adicional, algo que no dice el jurado, ella lo da. Eso está increíble. Sí, vamos a ver qué se le ocurre hoy a la señorita. Sí, a mí algo siempre se me ocurre. Laura siempre es creativa, le gusta que meterle, que quitarle. La vez pasada le agarró la manzana, pensé que le iban a quitar, pero les gustó. Muy bien. Ella sabe qué hace. Hay uno que siempre tiene que arriesgar en la vida para ganar. A veces va bien, a veces va mal, pero la mayoría de veces va bien. Papito, una canción dame. Cántame, que estoy para relajarme. Ok, cantemos. Va. ¿Dónde se duerme? Tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andarás? Aquí estás. ¡Ah!
Participantes, quedan 40 minutos, señores. Esto de acá está muy bien que lo estés estirando así porque vas a poder controlar la cantidad de sal que le echas. Piensa que estás salando un matambre, ¿me entiendes? Ajá. Piensa que estás salando una pieza de carne. Entonces vas a tener, va a tener sentido en tu cabeza la cantidad de sal que le estás echando. Porque no tienes profundidad, está delgadito, ¿no? Se ve muy bien esto, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya está mojado con vino también? Sí. Ya, ya está bien. Todo. Ahorita vamos a probar. Está perfumado, saborizado todo. Sí, sí. Vamos a probar, a ver. Mira, están haciendo caso al consejo de Giacomo 100%. De probar antes de embutir algo que sea demasiado claro, para ver la sal. Y vamos a hacer, yo voy a hacer una salsa chimichurri para el pan con chorizo. ¿Te va a dar el tiempo? Pregunto. Chimichurri. Laura, sí. Hola, ¿qué tal? 29, sí. Perú, chimichurri. ¿Cómo va? No va, sí. Gracias, te cuidas. Mil besos. ¿Cómo van? Lo más difícil ha sido la cortadita de la carne. ¿Ya está la panceta ahí también? Están las dos, pero todavía me queda un poco más ahí. Un poco más todavía. Y esta es la panceta. No dejen de aprovechar, que hay que quitarle la piel y no dejar de utilizar la grasa. Okay, la proporción que yo veo me parece muy magro. Le falta más grasa. Me parece que le falta un poquito de grasa. Ahorita le metemos. ¿En la panceta has retirado grasa? Sí, pero le dejo un poco porque ya dejado, como dijo que es un poquito. Tiene que haber buena proporción de grasa, porque veo ahí más bien que está muy... O sea, con carne, mucha carne. Grasa. Yo te recomendaría que le pongas un poquito más de grasa. El ratio es mínimo 20%. Porque eso le va a dar sabor. El ratio es mínimo 20%. Pero no pellejo, solamente un poquito de la grasa. Sí. A ver, detengámonos un minuto. Si este es tu 100%, ¿cuánto es 20%? Necesitas más. Necesitas todavía más que eso. Ya, perfecto. Calcula bien, quítale el pellejo y usa la grasita porque lo rico de un chorizo es sentir esa jugosidad, ese sabor. Y en realidad la grasa va a hacer que se cueza lo que está dentro del chorizo. Exacto. Así es, señora. Voy a sacar todo esto. Acá la pregunta es si me va a alcanzar para los 8 chorizos. Acuérdate que son 6, en realidad 8 por si acaso se nos reviente o algo salga mal. Participantes, quedan 30 minutos. Tú no harías esto, porque mira. Pasito, que no se rompa. Mira, estoy ahí mi tienda, Sí, así, ahí está. Ya encontraste la vaina. Bueno, yo he visitado dos de las mesas y he visto a las dos muy motivadas por las visitas de los familiares. Es como si tuvieran una inyección de adrenalina, especialmente la mesa de Laura Espolla, donde además impera el orden. Yo creo que la familia siempre es como una vitamina, ¿no? Incluso cuando un fin de semana me ha venido a visitar el Pericotito, mi esposo es como que ¡bum! Me hubieran dado 1000 años de vida y creo que lo mismo están sintiendo los participantes. ¿Quién no quiere tener a tu familia al lado apoyándote? Totalmente, totalmente. Y están trabajando en orden, los veo concentrados. Han habido un par de cortes al inicio, pero creo que ya se calmaron y están avanzando de una manera consistente. Qué rico, ¿sabe este relleno? A 100% teníamos que hacerle caso al maestro Bocchio y probar antes de rellenar. 100%, el chef sabe lo que está haciendo. Siempre tienes que probar un poquito lo que estás cocinando. Sí, señor. Oui, chef. ¿Quieres probar en la sartén cómo va el chorizo? Papito, acabo de ver que Laura y su esposo están probando el chorizo. ¿Probamos nosotros también? ¿En la sartén la pongo? Que siguen practicando. Nosotros a paso lento, pero seguro. No puedo creer que estamos haciendo esto. Sí, yo tampoco. Pero me encanta. Ya no eches más ahí. Ya, ahí espérate, no más suficiente. Ya, espérate, ya. Porque si no, va a ser una porquería. Espérate. Hay que... ¡Ay! 2 días para hacer la manga, por favor. No, y eso no que es no es la gástrica. Horrible, cariño. ¿Ya ves? Te lo juro. Es como una panty, ¿no? Subir una panty, Sí, es difícil. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos. Ya deberían de estar todos rellenando esas tripas. ¿Ya abro esto, papi? Sí, mi amor. ¿Ya le meto el chori? Ya. Tengo miedo. Estás conmigo. Papito, estoy contigo. Estoy con Dios. Chicos, les sugiero que por el tiempo que queda vayan ya marchando su salsa agridulce a la vez. No esperen a freír el chorizo, sino marchen de una vez su salsa agridulce. ¿Y ahora este poco? No, mira, pues. ¿Por qué reñías? Porque no me sale esta vaina, pues. Tranquila, respira. Muy bien, así, hijita. Muy bien. Ahora, inténtalo de nuevo. ¿Puedes ahí, Tele? Consistencia, a la hora de apretar, consistencia. Sí. Que fluye el relleno hacia la tripa. Sí. Gracias, Giacomo. Sí. Quiero decir algo de Giacomo. Ah, su madre, a ver, por favor. En años que tengo yo, como podrán apreciar, he aprendido recién a hacer los huevos duros perfectos. Gracias a Giacomo. Yo el arroz. ¿También? Sí. Ay, qué lindo. Giacomo Lovers. Qué ternura.
ya está la cebolla, está la bicola, está el ají limo, sí. ¿Está el guión? Sí. Sal, pimienta, todo. Sal, pimienta. Solo falta el culantro. Solamente falta el culantro, que ya está pero picadito creo que ahí. Está un poco picante. Sí, ¿no? No. No, no. Está picante, pero así pero debe estar. Pero así debe estar. Ligeramente. Échale un poco más de bicola. Ya. Para que reduzca sí, sí, sí. Y le quite el picante. Ya. No hay problema, échale más, pero vas a necesitar más tiempo para que reduzca. Ya, sí. ¿Por qué no le meten de una vez la bicola acá sí, para sí, que sí. Vaya avanzando le esto? Faltaba, o sea, faltaba. Trata de que estoy echando ahorita, pero pues, le quiero echar el guión. Como ah, ya, no sé cómo va la salsa, no sé los movimientos. Pero, espera, es como espérate. Si fuese un glass. O sea, piensa en un glaseado. Ah, al final sí. Sí, que pero esto no, no sé los... que termine total, que termine napado y como un glaseado, ¿no? Como si fuese una barbecue, algo así. La consistencia era un poquito, tenía que reducir hasta que sea un poquito más como una salsita, está un poco líquida. Ahorita la voy a, uh-huh. Le voy a rematar. Puedes meterle bicola y de repente un poquito de azúcar para ya. Que se te haga un poquito más... Más melcochita. Melcochita. Uh-huh. Ya, perfecto. Pero el sabor está gracias. Bien. Traten de balancear los ingredientes que no pierdas ese sabor. Un baile no podemos ahorita. Un baile, ¿qué bailamos? Las alas, las alas, las alas, las alas, las alas, las alas. Las, alas. Las rodajitas. Muy ya. Bien. Ni le enseñes a nadie, porque ese es un súper secreto. Sí. Cuando lo sirvas y sentir ese crunch, uy, olvídate. Vamos a poner los panes al horno. Creo que nadie se le ha ocurrido poner los panes, así que para que cuando muerdan ese chorizo con pan quede crocantito. Participantes, quedan 10 minutos. Vamos, señores, últimos 10 minutos. ¿Quieres probarlo? A ver, ¿pica? Katia, ¿por qué tan seria? No entiendo. ¿Ah? Yo he venido por tu sonrisa. George, están acá. ¿Cómo vas a decir? No. Ahí, mira, ahí te busco. Ya, ahí ya. Mi tía Ceci es la mejor en la cocina. Así que si no ganamos este reto, es porque aquí no tienes papel gustativo. Exactamente. Cuando cocinamos en la casa, él sabe que tiene que hacer una parte, yo hago la otra, nos dividimos, pero no nos inmiscuimos en el proceso del otro. Porque así vamos más ordenados y avanzamos más rápido. Para mantener armonía. Participantes, quedan 5 minutos. Estoy demasiado emocionada de trabajar el día de hoy con mi papi. Necesito que se quede todo el día conmigo porque de verdad que me siento quedo, que mi amor, es una ilusión. Quedo. Los hemos dividido en las salsas y en los chorizos. También los chorizos, maquila. Tranquila, tranquila. Me quemo. Participantes, quedan 2 minutos, señores. Participantes, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Momento de que nuestro jurado pruebe esos chorizos. Buena suerte, queridos participantes. Buena suerte, querido jurado. Aunque parece que hoy no van a necesitar tanta suerte. ¡Vamos! Primera vez que hago una salsa agridulce. Está rica, yo hubiera hecho más. Más salsa. Señora, debería venir más seguido al programa. Ok. ¿Qué ha sucedido en esta cocina? Porque de verdad que esto no es normal, ¿eh? Qué rico ese crunch del pan. Crunch. Muy bien, Katia. Buena idea la del pan en el horno. Gracias, Nelly. Que ese chorizo ha salido... delicioso. En su puntito, bom, bom, bom. Buenazo. Un toque dulcecito ese chorizo, ¿no? ¿Qué es? De ese, son chorizos palma. Buenazo los chorizos palma. Sí. Buenazo. Próxima venta. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Katy, ya como aprobado. Va. De todas maneras. Dame tu bendición. Tin, 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 tin. Ya. Listo. Muy rico el chimichurri, pero si tenía más tiempo, estaba bien. Gracias, chicos.
Laura Espolla jactándose de sus secretos. Esto está bien rico. Muy bien. Hoy día, el set se ha iluminado por Javier Macías y su simpatía. Es que así quedó bueno, ¿eh? ¿Para qué te digo que no sé? Buenazo. El jurado Bocchio disfrutando del chorizo de Laura Espolla y de Brian. Muy bien, chicos, ¿eh? De verdad, los felicito. Gracias. Gracias. Para quitar la maldición de esta estación de lado. Bien, hoy día lo han hecho muy bien. Gracias. Ay, qué bonito es el amor. A ver, repitamos. Súper bien, la felicito también. Pues en verdad está muy difícil escoger hoy día. Gracias, me llevo esto, está todo muy bueno, gracias. Gracias. Porque somos las alas. Buenazo, ¿no? Buenazo. Uno, dos. Con cariño, se nota con cariño. Sí, se nota. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Las alas. Por si acaso es las salas. ¿Sí? No, las alas. Aunque un poco murciélaga. Un poquito, ¿no? Bueno, vamos con todo. Las alas. Está bien rico, vamos a probar otro pedacito. Pero está ahí, fue eso. Está brutal. Le ha gustado y él me maltrata, pero le ha gustado. Sí, yo vine a ajustarlo, pero veo que... ¿No va a ser necesario? Esta vez al menos no. Muy bien. Llega a estar jugoso. Gracias. Muy bien trabajado. Muy bien sazonado y muy bien cocido. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Me da la sensación de que esta preparación tiene muchas posibilidades, ¿no creen? Por favor. Muy bien, chicos. Parece que esto va a estar muy reñido. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Bueno, difícil encontrar el mejor entre los mejores. A mí particularmente, todos me han parecido bien. Hay dos que me han gustado más a mí. ¿A ustedes? A mí todos me han gustado. A mí me han gustado todos. El sabor del chorizo, las salsas, todas las salsas me han gustado. Y luego hubo unos que hicieron chimichurri, otros que calentaron el pan, otros que tenían mejor el chorizo. Y siendo la misma receta, tienen estilos diferentes. Se parecen un poco, obviamente, usando los mismos insumos. Pero todos buenos sabores. Pero se puede notar la mano de cada una de las estaciones. Todo me ha gustado, la verdad. ¡Ay, qué difícil! Está difícil. Sí, las salsas también están distintas, pero sí, ricas. Unas todas, más picantes, unas más orientales. Sí. Bueno, tenemos que tomar una decisión. Va a ser difícil. Creo que es una de las mejores comidas que hemos tenido. No, acá. Creo que es la comida más pareja que hemos tenido en programa, toda la competencia. De todas maneras. Sí. Qué difícil, ¿ah? ¿Eh? Bueno, hay que tomar una decisión. Querido jurado, hemos tomado una decisión. Sí. Telepáticamente. Muy bien. Unánime, además. Dios nos la dictó. Sí, creo que sí. Unánime. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la dupla que ha logrado preparar el mejor chorizo en esta primera preparación de la noche. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de la dupla que se quedará en la preparación del segundo plato de esta noche. El beneficio lo gana... ¡Todos! ¡Todos, papito, todos!
¿De qué? Te tienes que quedar conmigo ya. Pero hasta me dijiste que acabe. Era uno nada más. No, vamos a tener que hacer las dos también. ¿Tengo mi partido de fútbol? No, no, pues cancelamos. Cancele su partido de fútbol. El fútbol no es importante. En el segundo plato, mamá, tenemos que ganar. De todas maneras. Realmente han hecho un trabajo espectacular. Y eso se ha visto. Y así como cuando hacen todo mal, ni uno se salva. Esta noche merecen ganar el beneficio todos, señores. Así que felicitaciones. Ahora sí, momento de hablar del segundo plato de esta noche. Atención, participantes, tengo en mis manos una receta de otro nivel. La receta del prepago Power. Su máxima concentración, por favor. Empezamos con un kilo de memes. Luego espolvoreamos unos audios de WhatsApp. Cuidado con la extensión, ¿eh? Salteamos con juegos, videollamadas y unos buenos reels de Instagram. Y finalmente, aderezamos con trends al gusto. Así es, porque si eres prepago Power de Entel, puedes agrandar tu recarga con solo 7 soles. Aceptas el mensaje y tendrás 7 días de apps y minutos ilimitados. Entel, contigo en todas. Quiero que por favor descubran cuando yo les diga esos bowls que están cubiertos, que contienen en su interior lo que será uno de los ingredientes principales de la segunda preparación de esta noche. A la cuenta de tres, por favor, quiero que descubran esos bowls que están encima de sus estaciones. 1, 2, 3. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¡Un pollito! ¿Pollito? ¿Qué podemos hacer? ¿Pollito? No sé. ¿Al sillao? ¿A la cacerola? ¡Qué rico! ¿Sí, no? Al horno. ¿Qué tenemos ahí, participantes? ¡Polla! ¡Un pollo! ¡Un pollo! Un ¿Y qué van a tener un que espollo. Hacer con ese pollo nuestros participantes? Querido jurado, por favor, díganos. Cabeche. ¿Cuál será el segundo plato de esta noche? Enfrente de ustedes tienen unos pollitos que han pasado por un proceso de salmuera. La salmuera es una solución salina, en este caso al 10%, o sea, por un litro de agua, 100 gramos de sal. Eso quiere decir que ya están súper jugosos por dentro y que tienen el punto de sal justo. Y con esos pollos van a hacer un pollo a la brasa casero, con papas fritas, ensaladas y ají pollero. Pero va a estar rico, ¿no? ¿Y el volcanín? Ah, no, oye, ¿y al horno será ese pollo a la brasa, no? ¿Tiene su celular ahí? No, ¿por qué? Llamemos. ¿A quién? Un delivery de pollo. Ah, buena voz. No ya. Decimos nada. Caleta. Para esta marinada necesitamos 9 elementos. 9 elementos. Sal, pimienta, comino, ají panca, ajo molido, orégano, cerveza negra, sillao y romero picado chiquitito, muy finito, muy bien. Entonces mezclamos todo esto en un bowl y ya tenemos una marinada. Vamos a sumergir nuestro pollo en esta marinada por unos 15 minutos, pero tratemos de meter la marinada entre la piel y la carne, en la zona del pecho, por dentro del pollo también, ¿no? En la cavidad del pollo, metamos esa marinada, frotémoslo un poquito y dejémoslo descansar en esa marinada en un bol grande por unos 15 minutos con el pecho para abajo, que es lo que más nos interesa que coja sabor, ¿no? Sus hornos ya están precalentados, pero están bajos, están a 150 grados más o menos. Ustedes lo van a subir al máximo, que es 250 en este caso, en estos hornos. Lo suben al máximo, que esté bien caliente. Van a cocinar el pollo directamente sobre la rejilla para que pueda entrar el calor seco, el aire seco por debajo también. Y antes de empezar la cocción, le van a dar una embadurnadita con mantequilla en la zona, en la zona del pecho en especial. Y empieza la cocción. Esta cocción será por 60 minutos a 250 grados. ¿60 minutos? ¿Y cuántas horas nos van a dar? No sé, 60 minutos de qué. De preparación. No, el pollo, al el horno. Pollo. Pero tenemos que prepararlo. Mínimo sí, pues, serán 3 horas. Mínimo. Mínimo. Les estamos dando un termómetro digital también para que puedan saber con precisión a qué temperatura está el pollo. Sugiero que prueben en las partes más gruesas del pecho y en las piernas o en el muslo pegado al hueso, que es lo que más tiempo va a demorar en cocinarse.
deberíamos llegar a unos 60 grados centígrados para sacarlo y dejarlo descansar. Y como sabemos, lo que está caliente se sigue cocinando, así que llegaremos a unos 63 grados y esa es la temperatura perfecta de servicio de un pollo a la brasa. Muy importante, cuando hayan pasado los primeros 40 minutos, sacamos el pollo y le echamos un poco más de marinada. Lo volvemos a meter al horno unos 10 minutos más. Estamos trabajando con un horno fuerte, así que esa marinada se va a pegar. Y antes de que salga, unos 5 o 10 minutitos antes de que salga el pollo, un brochazo más de mantequilla para buscar dorado. La mantequilla siempre nos va a dar un mejor dorado porque es proteína, es grasa con proteína. Entonces ayuda a incrementar la reacción de Maillard, que es esta caramelización de la proteína que buscamos cuando hacemos cosas en la plancha o en el horno buscando dorados. Y ya está, sencillo. Genial. Chicos, ¿qué no sería de un pollo a la brasa con unas buenas papas fritas? Las papas fritas no son cosa menor en este plato. ¿Quién hará las papas el día de hoy? Yo te ayudo. ¡Ay, qué coincidencia! No sé cómo van a salir, ¿eh? Aquí hay alguien que sabe hacer papas. Excelente. Tú vas a ser la persona de las papas. Así que vamos a pelar, lavar bien y pelar unas papas. Escojan ustedes las que tienen allá en el almacén. Las vamos a cortar en bastones. Las vamos a lavar muy bien. Las ponemos a remojar, secamos y las vamos a meter en fritura profunda. Aquí ustedes optan por hacer o no la doble cocción. Ya todos saben lo de la doble cocción, ¿verdad? A batidor o no. Ustedes deciden. Sal y listo. Y para la ensalada vamos a utilizar lechuga, vamos a utilizar tomate, pepino, cebolla blanca y palta. La clásica ensalada de pollo a la brasa. Y vamos a hacer una vinagreta sencilla donde la proporción normal es 3 de aceite y 1 de acidez, que pueden ustedes utilizar limón o pueden utilizar vinagre. Decidan ustedes. Echamos aceite, 3 cucharadas, echamos vinagre o limón, 1 cucharada, sal, pimienta, un poquito de orégano seco, un poquito de mostaza, revolvemos bien y ya está. Listo. Y para acompañar, el ají pollero. Yo he visto a restauranteros de Nueva York, de Las Vegas, de Madrid, tomar aviones para aprenderse esta receta, así que mucho ojo. Primero, esa que usted va a decir ahora mismo. Esa misma, señor Peláez, ese ajicito pollero medio verduzco que todo el mundo se pelea cuando come el pollo. Bueno, es muy fácil en realidad. En una taza de licuadora colocan 6 ajíes amarillos sin venas ni pepas, medio diente de ajo, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de orégano seco, 6 hojas de huacatay, sal a gusto, media taza de leche evaporada, 4 cucharadas de aceite. Licúan, evalúan, corrigen y sirven. Yo quiero darles un tipcito. Se van a dar cuenta en sus hornos que las rejillas se las hemos puesto en la última línea de rejillas, ¿no es cierto? Para que esté más distanciado de la cúpula, que es lo que va a estar más caliente en el horno. Estamos trabajando a 250 grados. Si ustedes perciben que se les empieza a dorar demasiado el pollo, saquen un pedazo de aluminio y cubran las zonas que están empezando a dorarse. No esperen que se queme, ¿eh? Fíjense cuando está empezando a dorarse y cuando retiren el aluminio pueden alcanzar el dorado que están buscando. El colorado ha dicho que tapemos el pollo con papel aluminio, pero lo va a hacer mi mamá porque creo que tiene mucho más experiencia en el platino. Muchas gracias. Porque se platina a veces con tinte. Bien, participantes, para la preparación de esta segunda receta de la noche, vamos a tener exactamente... 4 horas. 2 horas mínimo. 80 minutos. 80 minutos. ¿Cómo va a ser 80 minutos, tía? ¿No te vamos a dejar? Hay que poner una pierna que sería que trozarlo. Trózalo. Y vamos a tener que preparar 4 porciones. Hay 4 pollos, pensé que me muero. 4 porciones. Un pollito a la brasa con 4 porciones que tengan pollito, papitas, ensalada y su ajicito pollero. Vamos, facilísimo, facilísimo, como si fuese una pollería profesional. Recuerden, hoy 2 de ustedes serán salvados y 2 de ustedes serán anoche de sentencia. Así que esfuércense. Y por favor, refuerzos, ayuden a nuestros participantes a dejar el nombre de esta cocina bien en alto y deleitar los finos paladares de nuestros jurados. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Así es! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Apoyo a la brasa! Ma, te voy a dejar un rato acá en la estación porque voy al baño, ¿ya? Ahora se te ocurre. No, pues voy a ir al almacén a ver qué hay acá. Ah, chela.
interesante cómo han adoptado distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, la familia Palma y la familia Salas han dejado a alguien en la estación para ir poniendo todo en orden y avanzando con toda la disposición de las cosas. Lo limpio, le saco las tripas, le saco el pellejo. Ajá, todo, ajá, todo. Déjalo lindo, déjalo lindo. Lo dejo lindo. Guapo, lo dejo guapo. Cerveza, cerveza. Cerveza. Y la gran pregunta que les haría es, ¿pierna o pecho? Yo pierna. Las dos siempre me gustan, depende. Pero siempre tienes que elegir una. A ver, es que voy pero cambiando. Si tienes que decir, sí o sí. Ahorita. Pierna, creo. Papito, juntos hasta el final. Así que si nos movemos en duplas. ¿Tienes tarro de leche, agarraste? Sí, agarré, agarré, papi, agarré. ¿Qué he hecho ahí? Sal, pimienta, cominos. Todos los mejunjes sabía se puede ver. Ay, tía, ¿te acuerdas cuando salíamos así? Sí. ¿Dónde íbamos a comer? Pollo a la brasa. Nos íbamos de paseo. Pollo a la brasa. Después de la playa. Pollo a la brasa. Nos encanta. Ahí llegué. Ya, a ver. Ya está seco, acá está mejunje. Perfecto, ya. Baja la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con el mejunje este. Perfecto. Cuchara. Ya. Yeah. No lo puedes abrir. No, unos cortecitos. No, porque si unos rincones. Rincones. Le dije a mi mamá que cómo iba a partir el pollo. Y ella me dijo, no seas tarada, el pollo ya está limpio y ya está abierto. Y efectivamente, ¿no? Ya está, ¿no? Sin rodilla, ya está sin nada. Mostaza dijo un poquito, no le hace daño. Sí, dijo... mostaza no dijo, pero yo confío en ti. Hablan de mililitros, de no sé qué, no sé qué, nada. Al ojo nada más y puro power. Dicen que tengo buena mano. Huele, huele. ¡Ah, qué huele, papá! Ustedes saben, mexicano no hace pollo a la brasa. Entonces, él se va a encargar de las guarniciones. Yo tengo mi propia receta. Ustedes saben que yo no vivo en Perú y una peruana se las tiene que ingeniar para comer pollo a la brasa. Hoy día haremos pollo a la espolla. Yo prefiero licuar todo porque el licuado, como que los sabores se integran más. Creo que están ordenados, los veo bajo control, no veo miradas de desesperación, que a veces a estas alturas ya vemos gente renegando, ¿no? O frustrados. ¿Le vas a echar toda la cerveza? Sí. Y un poquito más. Cuidado, te quemas. ¡Ay! Están licuando eso, ¿no? Y los espollas. Tranquilo, lo que voy a querer es que hagas una mayo. Sí, voy a hacer una mayo. ¿Ya? Nomás. Hay que hacerlo caleta. Hoy día comemos rico, señores. No. Ya. Acabamos de probar esa salsita y le falta algo. ¿Qué podría ser? Creo que es ajo, Katy. Ajo, ¿no es cierto? Un poquito más hay que echar. Un poquito más. Le echamos ajo, herda, ajo, are y nada más. Huele que pica. Dense prisa, que quedan 70 minutos. Aceleren el paso. Sí se puede. Cápela, escápela, escápela. Vamos a cuchillar un poquito la pechuga por dentro. Si algún día te acuerdas. Ay, Diosito, de mí. Diosito. Si van a empezar así, pasen el tequila, ¿no? El pisco, hijo. ¿Cómo tequila, hijito? Brian, solo piensa en tequila. De verdad, ¿no? Estamos 29 de julio. En Perú. ¿Qué se toma en Perú? ¡Pisco! ¡Te pasco el pisco, güey! Una mitad, sí. Sácale la pepa y sóbalo por dentro. Secretito de la abuela. En este caso, secretito de mi mamá. Tranquila. Medio limón, vamos a embadurnar al pollo para que pegue todos esos sabores. Katia y Chana, ¿cómo va la cosa? Bien, avanzando, ¿cómo? Pues, Peláez. Como pollería, como ¿cómo pollería? Están dividiendo el trabajo? Cuéntame. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cortando la ensalada? No, el pollo. Estamos haciendo pollo y ella va a hacer a la brasa. ¿Tienes dos? Me acuchilló mi marido. ¡Tarán! Huesito de la suerte. Tienes que pedir un deseo. Ya. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Amor, ¿qué pediste de deseo? Lo mismo que tú. Consejo de George Fuller en esta preparación, señores. Para pollo a la brasa con papas y ensalada. Sí. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. ¡Equilibrio! Claro. Esa es la palabra clave. Muy bien. Esa es la palabra clave. Ay, papá de Ler, que siempre tiene buena onda, ¿no? No me interrumpas. Tía Cecilia, ¿cómo ¿Qué estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Además, estoy feliz de verte sin ningún cuchillo ahora, porque... Sí, ¿no? Te preocupaste mucho antes con los cuchillos. Ajá. Para ayudarte. No, para. ¿Cómo puedo ayudarte, amiga? Para ver si de verdad te has roto la maldición de la... De la mayonesa. Uy, llegué a tiempo para la mayonesa. Este es mi momento favorito. Cada vez que Peláez iba a una estación, la mayonesa se cortaba. Ay, no, que no venga Peláez. ¿Quién crees que rompió esa maldición? Tú, pues. ¡Yoli Pacheco, pe! ¿Me atacó? ¿Qué tal? Señores,
No existe la maldición de la mayonesa. ¿Ves? Ya escucharon mayonesa, ¿ves? Hagamos mayonesa. Hay que comunicarnos por telepatía. Voy a pelar. Voy a pelar, qué buena. ¿Cómo va, Brian? ¿Cómo va la cosa? Aquí, aprendiéndole la papa amarilla. Ahí está, dándole duro a la papa. Muy bien. ¿Es la primera vez que hace papas amarillas? En serio, no. ¿Cómo que? ¿Cómo va a ser la primera vez? Si él es un chef internacional. ¿Cómo va a ser? ¡No, no! ¡No, qué pasó! ¿Qué pasó, Brian? Vamos, vamos. Un poquito más, un poquito más. ¿Qué pasa con la mayonesa? Salgo bien. Creo que se me ha cortado. Voy a hacerla de nuevo. ¿Por qué te cortas mayonesa? Te rezo para que no te cortes. Participantes, quedan 60 minutos, señores. Pero eso es para embadurnarlo. Ahorita le puse un montón de mantequilla. ¿Confías o no? Necesitamos meterlo ahorita, hijo. Ahorita. Tenemos que agarrar, como te dije, esta mantequilla con un poquito del aderezo que hiciste, hacerlo en bolita y entre la piel y la carne. ¿Te ayudo? No. ¿Me tomas mantequilla? Ya no. No, ya no. Así, en Juan, nomás. Te hago una limpia. Katia, sí. ¿Te acuerdas que la pechuga tenía que estar para abajo? Tranquilo, Colorado, que ahorita le doy la vuelta. Al pollo. Katia, ¿ah? Compórtate, pues, hijita. Yo estoy comportada, pues. No te pases, ¿ah? Cuidado. ¿Qué va a decir acá mi yerno? Van a hacer una ensalada media distinta a la del clásico pollo. Sí, no, porque normalmente vienen rodajas, pero bueno, es una opción. O es para adelante, papi. Pucha, que no sé qué tengo con este pollo, que le quiero hacer el amarre de mi vida. Así me han querido amarrar a mí. Lo pongo en la bandeja. Vamos con este ají. ¿Es el ají? Sí. ¿Está bien? Y no pica nada, o sea, por primera vez. Entonces métele unos ajíes, después ahí vas a ganar sólidos. Métele un ají amarillo con un poquito de venas y ya está. Me encanta el ají pollero, la mayonesa que te hacen. Y lo más interesante en Perú es que todas las pollerías hacen como que un concurso a ver quién hace el más rico, ¿no? La ensalada, ¿para cuántas porciones? Vamos a ponerle más salsa, bueno. ¿Ya? ¿Te gusta? Sí. Siempre sí, el mejunje, el mejunje. El mejunje, acá está el mejunje. Mira, a mí me gusta un poquito más rabioso el ají, pero sí, pues, está rico. Más rabioso. Está rico, la textura está buena. Yo no pongo el ají, ella come ají, entonces hemos hecho un consenso. ¿El pollo ya está en el horno? Ya está en el horno. ¿Y qué esperan para hacer las papas? Sí, esto estamos haciendo. Claro. Ya, sí. Ya. ¿Ya? ¿Lo amarraste bien? Sí. Ya me estoy acostumbrando a tu ayuda. Ya no sé cómo voy a hacer el día que me toque cocinar sin ti. Es muy cómodo tenerte acá, papá. Ya no sé cómo cocinar sola. Con la tecnología están clonando a la gente, ¿no? ¿Puede suceder eso? Vamos a tratar. Yo veo dos cosas que... Esto ya está listo. Eso, ya está listo para freír. Y veo que han seguido otra receta de aquí. Hemos hecho mayonesa y sobre esa mayonesa vamos a hacer el ají. Lo que huele muy bien, ¿no? Con lo que queda del... Nada más. Está muy bien. Bueno, va a funcionar, podría funcionar. No es la receta que les dimos, pero podría ser una receta muy agradable. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Tu vapor aquí? Mi amor, esto es para tener más sabor. Mira, mira, hueles... pollo. Esta la cortó. Una, dos, tres... Participantes, quedan 50 minutos, 50 minutos. Vamos, señores. Cebolla morada necesitamos para algo, no me acuerdo para qué. Para el rocoto. Ah, ya. Se va a hacer nuestro abajo la mano. Claro. Katia. Hola. Uy, las papas. ¿Las estoy haciendo? Tenemos que avisparnos con las papas, tía. Porque seguro el Brian, como es chef, las papas le van a salir mi amor. Le podemos poner un poquito de oreganito. ¿Qué te parece? ¿Oreganito? ¿No? Cállate. Tía, tú que has ido a pollería, te dan el tomate pedazo. Tía, pues nada, no te vengas a casa la pipiris night. Ahora el aguacate. El aguacate. Desde ahora voy a llamar a mi Ale Fuller. Hijita. Uy, tú serás la abuela, ya. Su madre. Ay, no. Bueno, y esa señora ya. Reconoce. Reconoce. Puedo ser abuela, pero no tan grande. Sí, pues. No muy grande, ¿no? Muy grande. Le bájale un poco la temperatura. 250. Bájale, bájale un poco. Sí, no se ha quemado, pero bájale. Participantes, quedan 40 minutos. Ya pasó la mitad del tiempo, participantes. Últimamente ando arriesgando con las recetas ya conocidas por mí y me va bien. Entonces, esperemos esta vez no sea la excepción. La medida del aliño es siempre 3 porciones, ya sea cucharas, ya sea lo que tú le quieras. ¿Unidades echar también? Unidad, no, hazlo con cucharas. Si le echas 3 de aceite, le echas 1 de limón o 1 de vinagre. Ajá. De una de limón, no, 3 de aceite. Ay, no, no sé. 3 de limón, ay, una, sale, como sea, una de azúcar. Entre 2 ahí movemos y listo. Ya, este es 2 de limón, por ejemplo.
Estas son las cositas, por ejemplo, que yo no tengo ni idea, ¿no? Él está sacando el termómetro, le clava al pollo y todavía lo tiene en Fahrenheit. Menos todavía. Pues para que salga bien, mi amor. Muchas gracias. ¿Por qué el Brian mide en Fahrenheit? No sé. Si se mide en centígrados, amigo, no te vengas a hacer acá el así, el gringo. ¿Qué midió, ah? ¿Qué midió con su Fahrenheit? El aceite. Nunca he frito papa amarilla, ¿eh? Papa amarilla. Sí, pero dice Lau que es más delicada. Es un poquito más suave, sí, es arenosa. Entonces se te puede deshacer un poco. Pero me gusta que ustedes se han dividido las tareas, que tú sí te has encargado del pollo al 100% porque conoces ese sabor con tu paladar peruano y tú te has encargado de las papas y la ensalada, que es algo más internacional. Anda nomás. Pero antes de la palta, una papa. Jennifer López de Balconcillo. Rápido, ven. A ver, ¿qué tal? ¿Ustedes han hecho así de pollería rojo? No. ¿O es otro? Ese es otro. Ah, perdón. Yo no me pienso la sentencia. Variedad de salsitas, múltiples. Múltiples témperas, como dicen los múltiples amigos. Témperas, témpera de rocoto. Está rica la cremita. Sí te vas a acordar cuál es tu plato, ¿no? No nos van a robar, porque ya me han robado un helado acá. Palta en rodajas, en cubos, ¿cómo te gusta más? ¡Oh! Creo que sé hacer una cosa con la palta que vi en TikTok. Yo tenía fe en que TikTok me iba a servir algún día para algo. Hoy es el día. ¿Dónde están las demás verduras? Recién las van a cortar. Están en el refri, todas cortadas. Perfecto, para que estén heladitas y fresquitas. Las cebollas, si las remojan en agua helada, si tiene... Está en agua helada, perfecto. Un plato para las tres cosas, sale, ¿ah? ¿Cómo? Eres capaz de poner uno para las papas, uno para el pollo, uno para la ensalada. ¿En serio? Participantes, quedan 20 minutos, 20 minutos. ¡Vamos, señores! Tú te has formado en Estados Unidos. Ya. Como que se están entendiendo muy bien tú y el maestro ya. Como yo estoy como ahí sobrando en el medio. Es más, estoy dando vueltas y ni siquiera me están viendo alrededor de ustedes. Me largo, me voy. Adiós. Pues nos entendemos con las técnicas. ¿Qué quieres? Ay, sí, al ojo nomás. Sí, claro, así como... Sí, ajá, ay, hasta ya. ¿Burbuja? A ver, sí. ¿Está quemadito? ¿El pollo cómo va? No sé. ¿Cómo que no sé? Ya lo taparon, ya. Estaba dorándose bastante. Sí, yo lo tapé. Está bien. Sugiero que en algún momento hagan cancha. Mira, sí, pasan las cosas para el, para el de atrás. Vamos, vamos. Y para que puedas cortar el pollo, poner tus platos y poder montar. Les han pedido cuatro platos, cuatro, así vamos, que ordénense. Sí, uno se demora un ratito y ya están robando todo. Voy a agarrar todos los platos que necesito. Y así no lo necesite, los voy a llevar por si acaso, ¿sí o no? Muy bien, hijita. Ya. Y si, y si sobra, para la casa. Muy bien. Para la casa. Llegué con toda la vajilla. Participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos. Le he puesto en las alitas el papel porque se estaba como... Eso, hoy pinta súper bien. Le falta su brochazo de mantequilla en el pecho, sobre ya, todo. Sí, lo he hecho. Acuérdense de eso, la mantequilla ayuda a que se dore mejor. Vamos a variar la receta de mayonesa hoy. Y después le volvemos a... Se ve muy bien, ¿ah? Sí. Se ve muy bien. Ya, y ahora como sí, todavía tiene como 40 y pico, así. Ya quítale el aluminio para que dore. Sí, 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 tiene pinta de que se está... Ya, o sea, ya sí, se achicó, sí, ya se contrajo, sí, eso, ajá, eso bueno, habla de una cocción. Estoy haciendo yo como 25 salsas hoy día. Y tus salsas, limpia, por favor. Limpia, por favor, colabórame. Vecina, ¿qué tal, ah? Acá bien, vecina, tú. Me gusta hacer la zapa del barrio. Voy a ir a chismosear a otras estaciones, ¿ya? Bien, ahí también, tranquila. Sí, colabórame, bien. No pasa nada. Nada. Ah, déjala. Sí, normal, ¿no? Hay que hacernos las locas. ¿Este menestrón de quién es, ah? Chamadre, este ajiaco, ah, de los Fullers. Oye, ¿qué le pasa a mamá, ah? No entiendo por qué está todo el día que me requinta ahí, me llama la atención, me quiere castigar. ¡Oye, cuidado! ¿Qué pasa? ¡Oye, nuestro ají se quiere coger! Participantes, quedan 5 minutos, últimos 5 minutos. Vamos pensando cómo vamos a emplatar eso. No, vamos a presenciar un momento histórico. Miren eso. ¿Cómo están las alas? ¿Y cómo están las alas de ese pollo? ¡Oh! Mira, ¿tú qué crees? Miren eso, espectacular. Cuando capó la papota. Ahora mismo, mamá. Vamos, cuchito, ayúdame, cuchito. Ya, entonces me voy a meter acá las papas. George Fuller, el superhéroe de Ale Fuller. Con esos brazos también sería mi superhéroe, señores, de verdad. Que se quede con para esos siempre bíceps. Me gusta el bronceado, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo. No se te vaya a caer la cámara de reírte, hermano. Esta ensalada la voy a mezclar para los deditos acá. Ya. ¿No? ¿Ya corto el pollo? Bueno. Y ahora sí, quedan 2 minutos 120 segundos. Y estas papas están demasiado buenas. Me llevo una. Está medio crudo. ¿Por qué le quitaste el ala? No le vayas a quitar el ala al otro, te agradezco. No se la quité. Así mata mi pollo. Tan bien cocido el pollo que se cayó el ala solita. Voy. Quemo. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Tremendo trabajo el que acaban de hacer. No puedo creer lo que hay frente a mis ojos, de verdad. Bueno, quiero agradecer a todos nuestros refuerzos, a Chana, a George, a Cecilia y a Brian. Gracias por haber venido. Excelente, nada más que el tiempo pasa demasiado rápido, ¿eh? Así es esta cosita. Rapidísimo, no hicieron trampa con el tiempo. Ha sido increíble, jamás mentimos con el tiempo, señor. Aquí así se vive intensamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha llegado la hora de despedirlos. Y ahora sí, mis queridos participantes, agarren uno de esos platos, acérquense y que se abra el comedor, señores. Redondos presenta la línea de cerdo Duroc. Exquisita carne marmoleada gracias a su mayor índice de grasa intramuscular, que la hace más jugosa, suave y deliciosa. Para obtener el punto de sal ideal, recuerda marinar tu corte en salmuera previo a su cocción. Lúcete en tus platos diarios preparando deliciosas recetas como lomito saltado de cerdo, tallarines rojos con cerdo, arroz con cerdo, enrollado de cerdo al horno y más. Redondos, calidad garantizada. Ha sido una inyección anímica, ¿no, Katia? Efectivamente. O sea, uno, la ayuda para todas nos ha servido. Y dos, con alguien que creemos, que alguien que la pasamos bien, que nos tomamos la licencia de decir, no, esto sí, eso no, ¿no? Cuando, a diferencia de un invitado que no conozcamos, la familia siempre es el soporte de uno. Falta. ¿Crudo? Pero si estaba bien, nada que ver. Crudo es tu cachete. ¡Eso es crudo! Esto está solamente ok. ¿Qué tal está? ¿Ya se frío? ¿Está cocido? ¿El pellejo crocante o no? No me gusta comer mucho pellejo, la verdad. ¿Qué? Pero la carne está cocida, pero le falta un poco más de jugosidad. Bien jugoso el pollo. Poca sazón. Las papas, yo creo que en todos los casos esas papas están achoradas. Sí, ¿eh? A diferencia de las chicas que han hecho doble cocción, la mayoría, creo todas. Sí, es que yo traje una solamente para dejar más allá, pero traje una para... Yo las hice con cáscara que también allá se presentan así, me gustan. Las papas no le hizo la doble cocción y eso se siente, se han aguachentado un poquito. Hubieran podido estar más crocantes y le falta un poquito de sal en la ensalada, en la línea. Laura, ¿y qué tal está esa papa que has traído? Pero con su témpera, tienes que remojarla. Tienes que aprovechar. Esa es la témpera amarilla, pues. Esa es la témpera, ¿de qué color es esa témpera? Es una témpera amarilla. Verde huacatay es. Mi única papa. Tu única papa, pero está buena, ¿o no? Está rica, está rica. Está rica. Laura nos ha presentado una vinagreta, una mayonesa y dos ajíes. ¡Caso! Bien. Increíble el ají. Logré poner todas mis témperas ahí a tiempo. Hice una mayonesa diferente. Yo siempre hago la mayonesa de Lala, pero esta vez es una mayonesa de leche. Ajá. Que es de las joyerías. Bien, bien. No, hice una vinagreta y una mayonesa de leche. Y una de rocoto. Y bien, una de pollería. Bien, bien. No, un festival de témperas. Trajiste no, todo el patón ahí. Este ají. Este es el ají por el que la gente toma aviones de Nueva York para venir a Perú para copiar esta receta. Brutal. Excelente.
¡Qué rico! Ya ven, yo sabía que tenía que darle una doble tostada, que tenía que ir probando, lo metí al batidor, lo saqué, regresé, lo volví a probar. Hice muchas maniobras para combinar los mejores ajís que he probado en las pollerías y hacer una nueva versión. Estoy seguro de que esto va a estar sabroso, porque escuchaba a mis compañeros y tal, pero no quiero dejar de decirte un par de cosas, Laura. Esta pieza a mí me está tocando un poco maltratada y tu estación es una de las dos estaciones más desordenadas de toda la cocina. Yo siempre te digo a ti que a ti te exijo un poquito más porque tú ya has venido sabiendo cocinar, así que es hora de que ya cambies esto de una vez por todas, porque solamente tenías que haber hecho un ají. Tú te has mandado a hacer mayonesa, otro ají, manteniendo tu estación desordenada, así que ya es hora de cambiar eso. ¿Y el pollo qué tal está? A mí me hubiera estado un poquito más dorado, pero el problema era que si se seguía dorando, se iba a sobrecocinar el pollo. Entonces, ajá. Bien sabroso. Has logrado hasta tener un punto de humo, ¿no? Parece como carbón. Sí. Uh-huh. En el buen sentido. Buenazo. Ya con eso estabas bien. Te has debido dedicar a ordenar. ¿Y qué tal le quedó? ¿Qué tal les quedó? Escúchame, este tenía sus secretitos las chichisalas, ¿ya? Entonces. ¿Cuál será su secreto? Por ejemplo, pasó pues Katia bien Zapolia, ¿no? Pasó así, ¿qué están haciendo, ah? Y la chechi había todos los condimentos, que son polvo, los había hecho como en la sartén para que boten así sus aromas. ¿Qué? Sus aromas, no sé qué, porque en pandemia ella también ha hecho sus pollitos, y no, para la familia, ¿no? Me ha faltado un poquito la cocción del pollo. Un poquito hartito. ¿El corazón? Está crudito todavía. No, hecho mayonesa, hecho salsa de rocoto, huacatay. Dios mío, un festival de témperas. Sí, y estaba rica también el aliño. Mi tía Ceci hizo esta decoración floresca. La florcita. Sí. Mira, qué lindo el adorno de la palta, pero si la ensalada no está aliñada, ¿para qué? Ala. Bien. ¿Qué crees que está diciendo el jurado ahora que está en tu estación? Tremendo pero pollo. Están integrados. Las chechisalas. Las chechisalas. Para la siguiente temporada. Las papas, perfectas. El pollo pudo estar mejor. Y la estación, chicos, esta sí, no había visto una estación así antes. Hay que ordenarnos un poquito, Natalia. ¿Van a calificar el plato o la estación? Porque la estación no la lavemos, ¿no? Comemos el pollo. Bueno, vamos con Ale Fuller. ¿Qué tal está eso, Ale Fuller? Bueno, ha sido un placer, de verdad, trabajar en esta cocina con mi papi. De verdad que un lujo tremendo. La tiene tan clara, o sea, yo decía, pero por favor, pásenme el babero porque se me cae la baba. No puede ser como lo tiene todo bajo control. Mira, me hubiera gustado tener la piel más crujiente. Pero el sabor está excelente. Las papas están de infarto. Tienen muy buena pinta esas están papas. Están súper crocantes. Me dejas una, eres la única que sobrevivió a unas papas. Raro encontrar dos tipos de papa en un pollo a la brasa. No sé qué voy a encontrarme. Es decir, yo los puedo distinguir, ya como me había contado también, pero aquí ves, ¿no? Papa blanca, papa amarilla. Está buena. Está mejor. Hubiera preferido que todas fueran las mejores. A partir de ahora, la bebecita Ale Fuller me va a decir, mamá. A partir de ahora, la voy a castigar cada vez que la vea. ¡Ey, chiquita! Si no comes todo, no vas al parque, ¿ah? ¿Eh? ¡Ya! Me gusta, pero va muy hacia el mundo del pollo al horno, ¿no? O sea, entonces es un pollo al horno con intención y aroma de brasa. Pero está bien jugoso y está sabroso. Si así cocina, no te quiero preguntar otra cosa. ¿Otra cosa? Sí. ¿Cómo limpia la casa, por si acaso? Claro. ¿Cómo limpia la casa? ¿Cómo plancha la ropa? ¿Cómo plancha la ropa? Claro. ¿Cómo se lava el pelo? ¿Cómo maneja? Papas, ají, espectacular. La cocción del pollo buena.
pero le faltó especería. Pollerías Fuller. Más rico que su viejo. La verdad que no ha habido ningún mal trabajo. Gracias. Pero sí he sentido solamente un sabor de un buen pollo a la brasa. Yo he sentido dos. Yo también. Yo he sentido dos, que también creo que son los mejor trabajados. Sí. Pero ha habido una que ha hecho todo bien. Todo bien. No sé si excelente, pero todo bien. Pero sí me da pena porque las otras dos personas también han hecho un trabajo mejor al que normalmente entregan. Sí, sí, sí. Y se nota el esfuerzo en el paladar. Y hoy eso ha sido increíble. Un buen día. Qué buen feriado, en verdad. Hemos comido bien. Los primeros platos buenazos. Yo siento que estoy de vacaciones, ¿eh? Hoy día. Sí, sí, es como que nos hubiéramos ido a una feria gastronómica de fiestas patrias. Exactamente. Sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, entonces está claro. ¿Está claro? Está claro. Vamos, están las dos. Bueno, chicas, qué bonita forma de cerrar las fiestas patrias. De verdad, qué bonito lindo día. Feriado. Y qué especial el día que hemos pasado hoy, ¿eh? De verdad, qué bonito. Bueno, el jurado ya ha deliberado, ya han tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que se salvan y las dos personas que irán a noche de sentencia. Así que vamos a ver qué dice el jurado. Vamos. Buena suerte. Vamos con todo. Menos con miedo. Queridas participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que pasarán directamente a la siguiente ronda de esta competencia. También conocemos el nombre de las dos personas que irán directamente a noche de sentencia. Antes de saber esos nombres, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo esta noche. Querido Katia. Jurado, adelante. Katia, te felicito porque el que venga tu mamá parece que ha hecho que trabajes en orden. Todo está impecable en tu estación. Sin embargo, el sabor del pollo ha estado muy bajito. No se sentían las especias de pollo a la brasa. Natalia, me ha encantado ver que hagas todo ese despliegue de salsas ahí. De verdad que has entregado más de lo que se esperaba, pero el sabor tiene que acompañar en cada momento. Laura, nos has sorprendido con tus sabores. Yo siempre te digo que tienes muy buen gusto, pero hoy tu estación ha sido un caos y vienes haciendo unas cosas de mucho desorden últimamente en las últimas presentaciones que has tenido y ya es hora de que cambies eso definitivamente. Tú has llegado a esta cocina sabiendo cocinar. Se te exige un poco más. Ale, buenas papas, buena ensalada, pero el pollo a la brasa le faltó sentir más especias, más fuerza. Bien, después de las palabras de nuestro jurado, es momento de conocer el nombre de la primera sentenciada de esta noche. Javier Macías, adelante. Sí, señor Peláez. Hoy hemos subido un poquito el nivel de exigencia. Así que la primera persona que va esta noche a la noche de sentencia es... Con Royal Prestige obtén versiones más saludables de tus recetas cocinando la mayoría de las proteínas animales como carne y pollo sin una sola gota de aceite o grasa añadidos. Además, conserva mejor el color, la textura y los nutrientes de tus verduras al cocinar con poca o nada de agua. Aprovecha los beneficios de cocinar todos los días con la más alta calidad. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp y agendar tu demostración a domicilio. Hoy hemos subido un poquito el nivel de exigencia. Así que la primera persona que va esta noche a la noche de sentencia es... Katia Palma. Participante Palma,
usted dirá anoche de sentencia. Ay, igual te amo, mami. Momento de conocer el nombre de la primera salvada de esta noche. Jurado Rossinelli, háganos el honor. Cabe destacar que ninguno de los cuatro ha sido un mal plato, sino que la valla es alta. La primera participante salvada de esta noche es... Laura. Participante Spoya, felicitaciones. Usted avanza directamente a la siguiente ronda de esta competencia. Yo sabía, a veces cuando me toca confiar en mí, en mis recetas y en lo que sé hacer, me va muy bien. Así que a partir de ahora voy a confiar en lo que sé y en lo que me dice la mente. Participante Fuller y participante Salas. Una de ustedes será salvada y acompañará a la participante Spoya a la siguiente ronda de esta competencia, y la otra acompañará a la participante Palma a la noche de sentencia. Jurado Bocchio, pensemos en positivo. Díganos, por favor, el nombre de la segunda persona salvada de esta noche. La segunda persona salvada esta noche es... Les quiero contar cómo ganar harto billete dándose un antojito. Porque con sus Filt favoritas participan en la promo Filt por un premio por el valor de 30.000 soles. Guarden sus empaques, escaneen el QR y registren su código de lote ahorita. Porque además pueden ganar premios semanales como Play 5, Smart TVs, iPhones y más. Ah, y si registran empaques de Doña Pepa, Cuacuá, Chocosoda y Vainilla Filt, se duplican sus chances de ganar. La segunda persona salvada esta noche es... Dale. Participante Fuller, felicitaciones. Usted acompañará a Laura Spoya a la siguiente ronda de esta competencia. Todo gracias a ti, papito. Te amo, te amo, te amo. Esto es nuestro. Por ti vamos a seguir dando batalla. Voy a absorber todo lo que me has aprendido hoy y seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Tremenda nochecita la que acabamos de vivir. El nivel hoy ha subido un montón, de verdad. Alucinante lo que hemos visto en esta cocina esta noche. En nuestro próximo episodio les cuento que va a haber un beneficio que podría romper muchas amistades. Tremendo lo que tenemos preparado para todos y cada uno de ustedes. Así que no se pierdan el próximo episodio del Gran Chef. ¡Chao! Este lunes a las 8 de la noche. Deberán de trabajar en dupla. En algún lado, que no sé dónde. Le 12 ya. Hermano, y harán de todo para no caer en sentencia. Vamos a hacer una salsita bechamel. Esta salsa blanca que estamos haciendo. ¡Qué copione! Hay sangría, hay manzana, no, hay manzana, hay manzana, hay manzana. Anda por manzanas, amigo. Sí, ¿manzana? ¿Cuál? ¿Se les ocurrió a ellos utilizar manzana también? Este lunes a las 8 de la noche. La dupla que será salvada esta noche es... El Gran Chef Famosos, segunda temporada. Un programa original de Latina Televisión. 40 años contigo.